Están más calificados como Alan Smith o de repente como Hyatt. Gracias, doctor Hernando Soto, por acompañarnos en esta gran cruzada de Chile a Perú y con esperanza que sí se puede y usted lo sabe. Bienvenido y gracias. Muchas gracias. René es un cultor de la música. Muchas gracias. ¡Ay, ay! René ha dicho que en nombre de Chinchero, del Cusco, le augura que sea presidente y cuando lo sea, no se olvide de esos hombres y mujeres que trabajan estas hermosuras y preciosidades que, como usted lo dice, están solamente aquí y quieren salir para afuera. Está nuestra hermana, doctor Lucho. Agradezco esta ceremonia y agradezco al sacerdote andino, al Paco, la comunicación con el Todopoderoso, con esas fuerzas que nos dieron desde las alturas, para decirle que he aprendido mucho solamente al escuchar la traducción de las cosas que han dicho. La Pachacmama. Hay una tendencia en el mundo de olvidar lo que es la Pachacmama, la Santa Tierra. Piensen un rato. Todo lo que existe acá viene de la Tierra. No hay nada que no venga de la Tierra. Desde el piso de piedra acá, hasta los árboles, hasta las plantas, hasta todos los productos que el Paco nos ha enseñado, desde la hoja de la copa hasta los animales que tengo que trasquilar para los teñidos que eran necesarios para poder convertirlos en ropajes y poder hacer joyas de tanto valor. Todo viene de la Pachacmama. ¿Qué les voy a decir yo de nuevo? Les voy a decir una cosa. Que si yo soy presidente, se las voy a dar. Y que también viene de la tierra. Se llama capital. ¡Hermano presidente! ¡Presidente! ¡Hermano presidente! Al cariño de los jóvenes, doctor. Para que usted pueda hacer. Gracias. Sigo. Capital. No es fácil. Porque no es que se ven, no es como las condiciones y joyas que se ven. Capital viene una palabra antigua, latín, que quiere decir capita, capita. En viejos tiempos de Roma es la palabra para cabeza. ¿Y por qué? Porque hay ciertas cosas, como las que nos ha indicado el Paco, que vienen y no son visibles. Dios es rara vez visible. Lo representamos. Pero el capital es un valor adicional a todos los que hay acá. Ustedes no tienen. Es la posibilidad de representar todo lo que hay detrás de su trabajo. Es el resultado de su capacidad de colaborar en comunidad o en empresa privada para crear valor. Es el hecho que para crear este valor ustedes han tenido que tener confianza en el dinero, porque si no fuera la comunidad económica no lo hubiesen podido hacer. No hay un solo producto que yo he visto acá, no hay un solo producto en esta plaza aquí en Chinchero que venga de una sola persona. Todo es el resultado de cooperación. Y cuando se forme esta cooperación, y esta cooperación se debe a la confianza
con qué representamos nosotros esa confianza. Y la respuesta es no con dinero, sino con capital. Capital significa tener una documentación, un título de propiedad, un título sobre su empresa, un documento de identidad, algo que hace que ustedes no solamente se reconocen aquí porque fulano viene de allá, el otro viene de acá, y tienen un primo en Cusco y tienen otro primo en Apurímac, sino viene del hecho de que tienen documentación que hace que a ustedes se les crea afuera. Una vez que todas esas virtudes de la cooperación humana, de la comunidad, que somos los seres humanos, son reconocibles afuera, entonces eso va al banco. Y el banco lo convierte en dinero. Así de sencillo. No sale el dinero del aire. El dinero sale porque hay gente que tiene confianza en lo que a ustedes les ocurre. Pero mientras que están aislados del mundo y dependen solamente de los turistas que llegan a Cusco, que son una ínfima parte, su mascarilla está al revés. 7.500 millones de personas del mundo y al Cusco llegan 2 millones, no es nada. ¿Cuál es la forma de que se reconozca su capital, el valor de su cooperación? Es llegando afuera, no quedándose adentro. Eso lo he dicho yo desde el principio. El problema es que no pica, no duele, hasta que de repente afuera no llega adentro, que es lo que nos está pasando con el COVID-19. Ya no llegaron los de afuera hacia adentro. Entonces ahora estamos obligados de que el Cusco, de que el Tahuantinsuyo, de que el espíritu que representa el Paco vaya afuera, donde están los mercados grandes, para lo cual hay que cambiar algunas cosas. Uno es estar preparado a trabajar en más grande escala. Y el otro es que yo, que voy a heredar un Estado fallido, es decir, un Estado bueno, pero que ha sido maltratado, y no funciona, que no puede ni siquiera firmar un cheque para comprar balones de oxígeno, para conseguir vacunas, para poder darle los subsidios, que no tiene registro para poder reconocerlos cada uno en su casa, yo no puedo prometer muchas cosas porque tengo una carcocha en la mano. Yo voy a tener que dedicarme las primeras semanas y meses a reparar la carcocha. Mientras tanto, lo único que puede funcionar son ustedes. Pero ¿cómo reconocerlos afuera? Porque adentro ustedes se reconocen, hablan quechua. Yo no hablo quechua, pero yo hablo todos los idiomas que son necesarios para llegar afuera. Yo lo voy a certificar, le voy a dar títulos de propiedad sobre su tierra, sobre la Pachacama. Yo sé hacer eso, pero títulos que son reconocidos en todo el mundo. Ese título... ese título también se lo voy a dar a sus empresas, para que la gente confíe en su capacidad de colaborar. Ese título lo voy a dar también con relación a su identidad, a su reputación, su capacidad de honrar deuda, para que desde el exterior se sepa lo que ahora solamente se conoce en los círculos íntimos de su comunidad y su familia, que es en quién se puede confiar. Yo lo voy a hacer que se puede confiar afuera. Eso lo sé hacer y lo hago fácil en el primer año, pero lo tengo que hacer con ustedes, porque los registros de cada cosa, de la manera como está dividido su Pachacama en sus comunidades, qué pertenece a quién, qué casa, qué planta, qué joya, qué máquina pertenece a quién. Hasta hoy. Y bien, ahora nos encontramos con el doctor Lucho Farfán por Avanza País con el número 5. Doctor, ¿qué proyectos tiene usted para Cusco? Mira, los proyectos que hemos conversado con Hernando de Soto son grandiosos para la ciudad de Cusco. Primero, es la ejecución de una red vial turística, una infraestructura vial regional. No solamente como ahora tenemos
las vías están en mal uso, en mal estado de todo Cusco, si no llegara a ser, por ejemplo, el circuito vial entre lo que es nuestro Valle Sagrado es un desastre. Venir acá a Chinchero, igual. Hay sectores como Ticatica y muchos sectores que están abandonados. Tenemos unas vías inadecuadas y lo que tenemos que hacer para impulsar el turismo es tener mejores vías. Entonces hemos conversado, ese circuito vial turístico va a ser fundamental, el túnel de la Verónica, el tren que tiene que retornar aquí a Amba y mucho más allá hacia Camisea, la autovía hacia Machu Picchu desde Ollantaytambo, la obra importantísima que es el aeropuerto internacional de Chinchero, que va a ser una gran obra que va a traer mucho turismo y va a traer mucho trabajo y va acompañado de una infraestructura vial complementaria hacia la ciudad de Cusco. La red vial de turismo hacia las provincias altas que tenemos, Canamarca, Suyutambo, que eso también lo hemos socializado ya con Hernández Soto y que en un gran proyecto de Estado que vamos a hacer, gobierno pronto, es el 28 de julio, estamos a puertas de esto, a 2 semanas de las elecciones, y yo sé que esto se va a llegar a concretar. Queremos hacer esto, queremos saber de que el Cusco apueste por Hernández Soto, por una ideología distinta, no a los bonos, sino a la generación de riqueza. Es lo que queremos, hoy día han escuchado ustedes, Hernández Soto lo que quiere es generar capital para todos, para todo el Perú, y esto es lo que es el mensaje de Hernando acá en Cusco, y esas obras son proyectos de ley de utilidad y necesidad pública para Cusco, que Cusco está abandonado hace muchísimo tiempo. Entonces, esos son dos proyectos importantes, un proyecto grandioso. Asimismo, hemos visto el tema de los camélidos sudamericanos, que tenemos que tener la mejor fibra de Latinoamérica, tenemos los mejores terrenos, no tenemos ahora un distrito que esté identificado con la crianza de camélidos sudamericanos, y tenemos que hacer eso. Hoy ya tenemos un proyecto de ley también en ese sentido, y queremos darle la buena noticia al Cusco, decirle, vamos a tener un distrito especializado en la crianza de camélidos sudamericanos, de tratamiento genético y de tratamiento de la fibra de alpaca y vicuña, que tenemos que ser los mejores exportadores a nivel internacional de estas fibras. Chile nos está ganando, nos está desplazando, y queremos hacer de Perú una potencia sudamericana. Perfecto, doctor. Ahora, doctor, ¿qué proyectos tiene usted a favor del agro y la minería? A favor del agro, hemos conversado también temas como los canales de regadío, los reservorios que tenemos que hacer en diferentes partes donde tenga que hacerse, y favorecer a la tecnificación agrícola, porque los terrenos de la sierra no son tan productivos como los de la costa. Entonces tenemos que hacer una tecnología y una innovación en materia agraria, que también eso es un proyecto especial de Avanza País y de Hernando Soto. Con relación a la minería, el Perú es un país minero, evidentemente. Mire, somos el segundo país en el mundo en la producción de plata, somos el sexto en oro, tenemos grandes reservas de litio y tierras raras, y tenemos que aprovechar todo lo que sea necesario y lo que tenga el Perú para poder impulsar el desarrollo. Hernando Soto ya lo ha dicho, tenemos más de $1 billón truncados, trabados, y que debe servirnos eso para impulsar la economía ahora, post-COVID. Hernando Soto le tocó hacer gobierno o asesorar a Fujimori en los años 90, y lo que ha hecho es, después de un estado tan calamitoso y un desastroso gobierno de Belaúnde, de García, levantó al Perú. La gente no sabe, yo sé, eso no sabe la gente, de que quién hizo el milagro peruano. ¿Quién hizo que el Perú en 1990, 91, 92 tenga 2.000 millones en exportaciones y pasemos en 2019, 2020, antes de la pandemia, a más de $60.000 millones en exportaciones? O sea, el Perú ha crecido. Y eso no lo podemos negar. Hemos crecido. Pero a partir de las reformas que hizo Hernando de Soto, retornar a una economía de mercado, o hacer una economía de mercado, solamente fue a impulso de Hernando de Soto. La política monetaria, que estuvo un desastre. ¿Cuánto costaba en 1980, 85, 86 un kilo de lentejas? ¿Y cuánto costó cuando salió Alan García? Eso tiene que preguntarse el pueblo y decir, ¿qué pasó en ese tiempo y qué hizo Hernando Soto como economista, como asesor de Fujimori? Porque Fujimori no sabía
qué hacer con el gobierno, porque ¿quiénes acompañaban a Fujimori en el gobierno? Fueron de la izquierda. ¿Quién hizo la contracampaña a Vargas Llosa? ¿No fue el APRA? Entonces hay que decirle al pueblo, hemos perdido la oportunidad de que en esa época ya se implemente un gobierno liberal en el Perú y saquemos adelante la economía y que esa economía trae trasuntada pues el beneficio de todos los peruanos. Y eso es lo que queremos para el Perú con Avanza País, sobre todo con Hernando de Soto. Nosotros somos gente de Hernando de Soto. Sí, doctor. Doctor, por último, ¿cuál es su mensaje para los jóvenes emprendedores en nuestra región? Mira, hablar de nuestra juventud y decir nosotros que hemos salido de colegio, no valíamos nada saliendo de colegio. Y hasta ahora, estamos en la prueba PISA, en esa prueba internacional, estamos casi en el último lugar. ¿Qué le podemos decir a la educación? ¿Hubo una apuesta? No. Ahora, ¿cuánto gasta el Estado en cada alumno en el Perú? ¿Y cuánto gasta la inversión privada en educación? Es cierto, debemos decirle al Perú que el derecho a la educación tiene que ser gratuita y completamente gratuita y de calidad. No tenemos docentes de calidad, es cierto, no tenemos. Es por eso el resultado de los alumnos, es por eso el resultado de los estudiantes en las pruebas. Cuando yo enseñaba en la universidad, los alumnos tenían que salir sabiendo perfectamente lo que era el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional. Y mis alumnos lo reconocen en la universidad, en los estrados judiciales, reconocen quién era su maestro. Y nosotros, saliendo de colegio, no servimos para nada. Y debemos tener colegios tecnificados. La mano de obra debe ser calificada al salir de colegio. Hay un proyecto, el proyecto Salesiano. ¿Qué hacía? Los educaban para la educación, para adelante, es decir, también vamos a ser productivos, y después lo soltaban, vamos, eras productivo, y ya podías generar un poco de riqueza también. Entonces lo que tenemos que hacer ahora en las universidades, en los colegios, en las universidades, que seamos más técnicos y mucho más profesionales. Salimos de la universidad y tampoco pasa nada. Dime, ¿alguna vez hemos tenido una apuesta por la universidad en favor del desarrollo? ¿O alguna investigación de la universidad ha servido para que se desarrolle una municipalidad como la Municipalidad de Chinchero? ¿O han venido alguna vez los universitarios a analizar qué pasa con la agricultura? ¿Por qué no hacerla más productiva? ¿O qué hacer con la ganadería que sea más productiva? Eso es lo que tenemos que cambiar y lo vamos a hacer con Avanza País y con Hernando de Soto. Muchas gracias, doctor. Muchos éxitos. Gracias.